En contra de las expectativas y de todas las predicciones, el equipo de los Diamondbacks de Arizona hicieron lo posible para imponerse ante los Phillies de Filadelfia y lograr un pase directo a lo que es la Serie Mundial tras ganar en lo que fue el juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Algo que muchos no esperaban, y menos luego de haber perdido el segundo juego de forma seguida en esta serie y por una paliza tras dejar marcador de 10-0 a favor de Filadelfia. Pues en ese emocionante séptimo partido, los de Arizona lograron picar delante en la misma primera entrada, ya que Christian Walker batió un rodado para forzar un out con que Corbin Carroll anotó desde tercera. Pero en la segunda y en la cuarta entrada, los Phillies hicieron lo necesario para empatar y posteriormente irse delante. Pero esto hasta que Corbin Carroll estaba encendido en el juego y Gabriel Moreno produjeron con imparables cada uno para empatar y también mandar a sus conjuntos adelante. Luego, Carroll produjo nueva vez con un elevado sacrificio para darle una mayor ventaja a los de Arizona y así asegurar su pase para enfrentar a los Rangers de Texas, que esperan por ellos para hacer lo posible por salir del club de equipos que nunca han ganado una Serie Mundial. Por el equipo de Arizona, se destacaron además de Corbin Carroll, que se fue de 4-3 con 2 anotadas y 2 impulsadas y una base robada, Gabriel Moreno, que se fue de 4-2 con una impulsado. El dominicano Gerardo Perdomo, que se fue de 3-2 con una anotada. Y Lourdes Gurriel, que se fue de 4-2. Mientras que Emmanuel Rivera se fue de 4-1 con una anotada. Y Ketel Marte, que no se puede dejar de mencionar, logró lo que es la mayor cantidad de hits para un inicio de post-temporada, logrando la suma de 16. Sin dejar de obviar que en la tercera entrada, el novato Corbin Carroll registró la base robada más rápida de esta postemporada con una velocidad de sprint de 3.2 pies por segundo. Esta victoria de los Diamondbacks contra los Phillies de Filadelfia en lo que fue el juego 7, el cual los colocan como campeones de la Liga Nacional, es una muestra más de por qué el refrán de que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada, ya que estamos hablando de que el equipo con el peor récord de la Liga Nacional, de los que fueron a la postemporada, ahora enfrentará a los Rangers de Texas en la Serie Mundial. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. The Apocalypse.